¿Qué tal? Guerrero Saiyajin. Bueno, en este video les voy a dar una explicación rápida de cómo realizar el movimiento de plancha baja a plancha alta, ¿okay? Aquí es muy importante que antes de realizar este movimiento entiendan y puedan hacer correctamente una plancha baja. Vamos a comenzar en nuestra posición de plancha baja. Recuerden, glúteos y abdomen bien contraídos para mantener nuestro centro bien alineado, ¿okay? Y que no se pierda la posición al momento de subir a plancha alta. Muchas veces las personas cometen el error de mover mucho la cadera. Ese es lo primero que deberían de evitar. El cuerpo debe de subir siempre en la misma posición. Ahora, aquí yo voy a pasar una mano más o menos un poco por debajo de mi hombro, ¿okay? Aquí yo debo de cambiar mi punto de equilibrio para apoyar mi mano y aquí voy a subir, ¿okay? Para llegar a mi posición de plancha alta, ¿okay? Si se fijan, el cuerpo realmente casi no varía y siempre se mantiene alineado. Vamos a realizar solamente 6 repeticiones, ¿ok? Posición de plancha baja y comencemos. 1, 2, 3. De hecho, si lo hacen bien, con pocas repeticiones van a sentir rápidamente el trabajo. Recuerden que la calidad y control de cada movimiento que realizamos es muy importante para poder progresar de una forma eficiente. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Sigan al pendiente de todos los demás videos que están subiendo. ¿Ok? Bueno, me despido y nos vemos después. Bye bye, guerreros.